Tacha, muy buenas. Estoy en casinos, en casa, ya por fin, después de más de 2 meses por ahí. Y bueno, quería hacer un vídeo dedicado a una. Bueno, en realidad es un comentario que hizo una persona por el Facebook comentando el vídeo de que puse de ¿quieres pareja? ¿Estás seguro? Y el comentario vendría a ser como, pues voy corriendo a pedir a alguien que me quiera mucho y como un novio que me quiera mucho. Vale. Volvemos otra vez al poder de la palabra, al decreto, que acordémonos que desde el día 27 de septiembre del 2019, lo que crees, creas. Y lo que verbalizas se trae a tu vida. Y el universo no entiende el sarcasmo, la ironía, la broma, la coña, el doble sentido. Entonces, lo que estás decretando lo estás trayendo a tu vida. Así que ten en cuenta eso. A ver, si tú quieres una persona, querer es posesión, querer es necesidad, querer es dependencia, querer es. A palabras anti-amor son: te quiero, te necesito. Sin ti no soy nada, eres mi luz, eres mi camino, eres mi vida, eres mi sol. Es como ese te quiero, te necesito, esa dependencia, el delegar tu equilibrio emocional en compartir con otra persona, con otro ser, hace que anules tu vida y la cedas a lo que sientes o es o participas con esa persona. En caso de ser correspondido, de ser apropiado y de ser una relación sana, pues puede verse multiplicado o rellenado tus carencias emocionales y tu, sí, tus vacíos, ¿no? Porque primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y muchas veces, no por educación o por repetir patrones, por arquetipos sociales, religiosos, nos hacen que primero amemos a los demás esperando a que los demás nos van a amar nos aman a nosotros. Y no siempre es así. Entonces, si tú dices quiero, quiero es deseo, es necesidad, es posesión. Lo correcto sería amor. Cuando hablas pues yo prefiero pues tener una enamorada que tener una novia. Ahí viene la palabra porque entonces no me veía. De hecho, la última relación estable y a la cual tengo un gran amor, respeto y sitio en mi corazón, pues como vivía yo en Valencia y ella en Granada, pues no la veía. Entonces, si es mi novia, novia, no veía, novia, no. Y si yo era su novio, novio, normal que no nos viéramos. ¿Qué nos veíamos? Una semana cada 3 semanas podía escaparme una e ir para allá. Y ella, por su trabajo, por su labor, tampoco podía escaparse mucho. Entonces, eso al final, pues, distanció un poco la relación. Y bueno, seguimos, lo hablamos y seguimos cada uno en nuestro camino. Entonces, en ese caso, como no la veía, era mi novia. Y como ella no me veía, yo era su novio. Al ser, si vives el momento, hay ahora para estos tiempos inciertos, que estamos ahora tan convulsos, con altibajos emocionales, con movimientos de energía, con esa energía que está rara. Aparte del poder de la palabra que estamos decretando y cada vez es más rápido los decretos y traer nuestra realidad al aquí y a la hora, sobre todo hasta el 2 de febrero, que ahora sí se grabaré otro vídeo para el 2 de febrero. Está haciendo un atardecer muy bonito, pero hace mucho viento. Iba a subirme al menhir a grabar el vídeo, pero he preferido quedarme en la cocina de casa para que el viento no nos moleste un poco el audio, ¿no? Aunque es un regalo el viento que se lleva las cosas. Entonces,
qué es lo que tenemos con qué tenemos que decir a la hora de que te gustaría compartir con alguien, pues en mi caso, pues pediría una compañera de camino, pediría una igual en cierto sentido y otra y diferente en un sentido químico, sexual, emocional, para seguir aprendiendo. Necesito aprender de ella, reírme, caminar y motivación, ilusión y proyectos. Proyectos independientes y proyectos afines. Eso es lo que une, ¿no? Esas dos almas que puedan tener su 50%, siempre, siempre, siempre ha de ser mínimo tu vida. 50%. Tu intimidad, tu vida, tus amigos, tu familia, todo tú, independiente. Y luego eliges compartir el otro 50% con alguna persona afortunada, algún ser, da lo mismo el sexo que hayas elegido, como compañero o compañera de camino para seguir creciendo, caminando y compartiendo. Porque hay ciertos problemas que compartidos se disuelven en la mitad y si son alegrías se multiplican por dos. Entonces, alguien que te entienda, que te acompañe y que comparta esos momentos contigo es importante. Puede ser también una mejor amiga. Total, la diferencia entre una amiga y una enamorada quizá es el sexo. Se basaría simplemente en el contacto físico-sexual. El resto tiene que ser lo mismo. Entonces, bueno, estoy un poco abonando, un poco cansado del viaje. He engordado 6 kilos de buena comida en este viaje por Colombia y también por Miami. Aunque esos 6 kilos me los quiero quitar ahora en invierno, que voy a poner un poco en marcha a seguir construyendo aquí la escalinata, aprovechando que hace menos calor para estar de horas en el campo, entonces lo voy a aprovechar. Y sí que haré alguna escapadita a Galicia, Barcelona, Madrid y Canarias, entre noviembre, diciembre y enero. Ya iré poniendo fechas en el Facebook y en Instagram. Y ya para febrero o marzo espero estar en México. Abril seguramente vuelvo a España. Y mayo está en Colombia, mayo, junio, Colombia en Miami, otra vez. Y julio, agosto, pues puede que en España. Y luego septiembre, octubre, me gustaría Argentina. Argentina, Chile, si pudiera ser. Entonces la idea es 2 meses fuera, 1 mes en casa, 2 meses fuera, 1 mes en casa. Porque el proyecto de aquí de la escalinata y también tengo que atender a pacientes y cursos por aquí por España. Entonces me veo en la obligación también. Si no, estaría todo el año viajando por ahí, yo encantado. Yo, vamos, que si el banco me condona la deuda y ahora cuando la opulencia y el dinero sobradamente necesario lleguen a mi vida, que ya están llegando, ya está ahí, entonces podré dedicarme 100% al servicio al mundo, a aprender y a enseñar y a seguir viajando. Volviendo al tema de querer, amar, desear. La palabra más pura es el amor. Y el amor es incondicional. El amor se entrega y se recibe, sin esperar nada a cambio, sin obligación. Es algo limpio, es algo que sale del corazón, del ser. Entonces, cuando tú dices que amas a alguien, y refiriéndote a una compañera o compañero de camino, le dices tu enamorado o tu enamorada, es aquel quien tiene tu amor y a quien tú amas, por lo tanto recíproco, que es algo bastante interesante. Sin embargo, nos acogemos a palabras feas como esposo, estás esposado, esposo, esposa, marido, que tristemente, eso,
lo contrario sería marida, ¿no? Si nos vamos ahí a cambiarlo a un género femenino. Pero como era lo que decían las mujeres del puerto de Sevilla cuando sus hombres se iban a hacer las Américas como una aventura, una búsqueda de oportunidades, una nueva tierra, donde, dada la falta de oportunidades que había en España, pues era una apertura a un nuevo mundo, a un nuevo continente. Que el 90% de los españoles que fueran para allá lo hizo mal y seguramente robó, abusó, violó y escudados en la Iglesia Católica, en que era destino de Dios o que era quién sabe. Pues bueno, pido perdón en nombre de todos aquellos. Y luego hubo mucha gente pues que pudo aprender, enseñar, compartir y fusionar. Para mí el mestizaje hace grandes las razas y los pueblos, el mestizaje, el endemismo, el racismo, el cerrarse a otras culturas es lo que estropea y mata a un pueblo. Las fronteras, las banderas y el cerrarse. El mestizaje de razas es lo que nos hace grandes. Entonces, por eso me gusta viajar tanto, para conocer y aprender. Y pedir perdón también de los fallos cometidos. Que ese gran imperio español de hace 1500 años, donde no se ponía el sol y donde medio mundo era español, pues se han cometido bastantes atrocidades. Y he ido recorriendo casi todos los lugares y haciendo trabajos de luz, servicio y amor y perdón al daño cometido. Entonces, acordaros de pedir amor, amor incondicional, pedir una enamorada o un enamorado, alguien con quien caminar, con quien reír, con quien crecer, con quien aprender y enseñar. Siempre alguien a quien admirar y respetar. Así que espero que haya quedado más o menos claro y que evites decir quiero, necesito y crees palabras dependientes, porque el día que te falte todo eso, te vas a quedar sola o solo, vacío, roto, sin vida, sin nada. Porque delegaste tu equilibrio, tu amor y tu estado emocional en otra persona. Así que aprendamos de nuestros errores. Venga, que la próxima relación de ser una enamorada buena y duradera. Y lo que tenga el universo para mí. Así que nos vemos. Chao.